Sí, hoy hemos hecho el análisis de los datos turísticos del año 2017, tanto en materia de negocio como de empleo y condiciones de trabajo. El 2017 ha sido el año récord de la industria turística en España. Venimos batiendo récords año tras año y mientras la rentabilidad y el negocio crece tanto en pernoctaciones, visitas y sobre todo en negocio por habitación ocupada a tasas del 15%, el empleo en esta ocasión lo ha hecho por tasas del 4,63%. Lo preocupante, de todas maneras, no es el incremento del empleo, sino qué tipo de empleo se está generando. Un empleo que cada vez es más temporal y dentro de las modalidades de tiempo indefinido o temporal está creciendo la modalidad de tiempo parcial, donde se concentran los principales fraudes en la contratación. Y bueno, las plantillas del sector turístico son más del 55% son mujeres y sin embargo los contratos a tiempo parcial se concentran en este colectivo con un 77%. Es un indicio de clara brecha salarial en el sector que se une pues a otras precariedades como las que se sufren en materia de externalización, que afecta también fundamentalmente a colectivos muy feminizados como son camareras de piso. La pelea del sindicato es la denuncia e intentar atajar esa precariedad en la negociación colectiva. Hemos avanzado en algunos convenios provinciales introduciendo la obligación de que se apliquen los convenios sectoriales y por lo tanto que las condiciones salariales y de salud laboral mejoren en estos colectivos. Y bueno, hay una mesa nacional abierta derivada del diálogo social en la que bueno, tenemos una serie de propuestas de mejora tanto de la calidad del empleo, de su calificación, la prevención de riesgos y acabar con el empleo precario en las trabajadoras femeninas del sector turístico. Es un acicate para el sindicato y lo vamos a proyectar en las próximas jornadas del 22 de febrero contra la brecha de género y el 8 de marzo, donde esperamos una participación importante en los paros de ese día convocados de los trabajadores de la hostelería y el comercio y particularmente de las mujeres de hostelería y comercio.